con nuestra última presentación. Esta es una ponencia oral en vivo que lleva por nombre Aplicaciones de métodos heurísticos en la ingeniería, taxonomía y ejemplos prácticos, dictada por Fernando Gudiño Peñalosa. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar algunas de las cosas que hacemos dentro del grupo de investigación en sistemas inteligentes. Nuestro grupo se enfoca en la aplicación de inteligencia artificial a problemas comunes de la sociedad. Y una de las cosas que más se ve en inteligencia artificial es el uso de métodos heurísticos. Para mucha gente que no está tan familiarizada con este tema, los métodos heurísticos parecen ser algo extraordinariamente complejo, difíciles de entender y que solamente las personas dedicadas a la computación entienden. Pero en realidad los métodos heurísticos han existido durante mucho tiempo y la gente la aplica de manera común. Entonces hoy vamos a ver un poco de esto para ver que no son tan ajenos a nosotros y que sirven para muchas aplicaciones dentro del área de la ingeniería. No solamente del área de la ingeniería, sino también en algunas otras aplicaciones a nivel comercial. Cuando yo hablo de un problema, generalmente los problemas se refieren a la búsqueda de una solución, a la combinación de los factores que me permiten resolver los problemas. Por ejemplo, si yo me refiero al área de control industrial y tengo un reactor que necesita agua de enfriamiento y que requiere vapor de agua para controlar su temperatura, yo puedo tener una serie de válvulas que me permitan regular dichas variables. Sé que también tengo, no sé, la presión, o tenemos el pH de la solución que estamos teniendo, pero todo esto es más que una combinación de parámetros que debemos ajustar, que debemos buscar para poder obtener el óptimo funcionamiento de nuestros sistemas. Así igual, por ejemplo, si yo me dedico a la industria alimenticia y quiero comercializar algunos productos, yo tengo que buscar la manera de comercializar estos productos. Y yo puedo, de la gran gama de opciones de envase que tengo, yo puedo escoger aquella que satisfaga las necesidades que tengo. Entonces, yo podría utilizar latas, la hoja de lata con el tratamiento adecuado, o yo podría necesitar o utilizar envases tipo Tetra Pak, Tetra Brick. ¿Qué voy a escoger en este caso? Pues aquel que me convenga más. A lo mejor hay ciertos productos que, debido a su composición, a su acidez, no me permitan ser utilizados en envases de hoja de lata, y si los pueda yo manipular con Tetra Pak. O al revés, o productos que requieran ciertas condiciones de refrigeración, de almacenamiento o de durabilidad, y que no puedan ser manejados por estos envases. Entonces, yo tengo que buscar, siempre voy a buscar una combinación de elementos que me permitan solucionar los problemas que se me presentan. Entonces, nosotros podemos decir que la resolución de problemas no es más que la búsqueda de una combinación de factores que hagan que el problema tenga una solución viable. Entonces, dentro de esto, buscamos lo que sea adecuado para no llegar a este tipo de casos. Aquí tenemos pan y jamón, pero eso no significa que sea un sándwich. El orden, la forma, la combinación adecuada nos permiten lograr solucionar problemas de forma correcta, de forma óptima. Entonces, si bien la combinación es la misma, no es lo mismo un sándwich que esta cosa que tenemos aquí. Ahora,
Los tipos de solución que nosotros presentamos la mayoría de las veces, sobre todo en problemas matemáticos y de ingeniería, tienen que ver con dos casos: los métodos de solución exactos y los métodos de solución aproximados. Si yo, por ejemplo, tengo estos dos casos, el de un rectángulo y el de un círculo, y mi problema es encontrar el área de dichos objetos, pues yo sé que el área de un rectángulo es base por altura, y si sus valores son 2.5 y 2, yo puedo obtener que su área son 5 unidades cuadradas. Por otro lado, si yo sé que el área de un círculo está dado por la fórmula pi por radio al cuadrado, pues yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Pues pi vale 3 y el radio vale 2, pues entonces el área vale 12. Pero aquí me dirían, oye, pero pues pi no vale 3. Bueno, hagámoslo más preciso. Pi vale 3.14. Y ya tenemos este valor, 12.56. Pero va a haber gente que me diga, oye, pues ese valor no es preciso. Pi tiene otro valor. Y la mayoría de nosotros, pues pensamos en pi, en el valor de 3.1416. Y eso está bien, o sea, es el valor que la mayoría de nosotros aceptamos como el valor de pi. Pero ¿qué pasa si pi vale, tiene otro valor? Pi es un número infinito. ¿Qué pasa si pi tiene el valor que aquí presentamos con 20 decimales? Pues evidentemente este valor de pi va a encontrar un valor de área más exacto, más preciso. Pero nosotros en la vida diaria, desde la primaria, nos dijeron que el valor de pi era 3.1416. Estamos encontrando un valor aproximado al área de un círculo. Jamás vamos a encontrar el valor exacto. Jamás vamos a llegar a ese valor, precisamente porque hay falta de información, hay ambigüedad en los datos, hay una falta de precisión, hay diversos factores que me impiden que yo pueda determinar con exactitud el valor de una de las variables. Entonces, por ello, decimos que tenemos un valor aproximado. Es un valor bastante bueno. Si yo agarro y digo que pi vale 3.1416, voy a tener un valor bastante bueno del área de un círculo. Nunca voy a poder llegar al valor exacto, pero yo, por convicción, yo puedo decir que ese es el valor que quiero. Bueno, pues en la vida diaria, nosotros hacemos lo mismo. Tomamos valores o buscamos soluciones que no son las óptimas, pero que sin embargo son muy cercanas a ese valor óptimo. No vamos a tener exactitud, pero vamos a obtener otras cosas, como lo puede ser el tiempo de respuesta. Si hay problemas que yo puedo encontrar una solución exacta, pero el tiempo que necesito para obtenerla es muy largo. O si, por ejemplo, yo estoy haciendo un cálculo con una computadora, la cantidad de memoria RAM y espacio en disco duro necesario para poder hacer el cálculo o para hacer las operaciones es tan grande que no me alcanza a mí con mi computadora. Entonces, cuando yo utilizo un método que es aproximado, lo que yo trato es de encontrar ese valor que satisface un criterio para decir que el valor es bueno. Aquí la diferencia entre el método aproximado y el método exacto es qué tan bueno es la solución, qué tanto nos podemos acercar a un valor aceptable para nosotros. Entonces, una primer clasificación de los métodos de solución que existen, pues es esta: métodos exactos y métodos heurísticos. Dentro de los métodos heurísticos hay
básicamente dos categorías. La primera son los métodos ad hoc o métodos a la medida que se generan en respuesta a un problema específico. Por ejemplo, Ferrari tiene una serie, una línea de montaje y se diseñó la metodología para crear los autos de Ferrari. Pero Ferrari nada más puede formar 3 o 4 modelos de autos Ferrari. No puede tener más. ¿Por qué? Pues porque nada más genera 4 modelos y nada más se diseñó la metodología para esos 4 modelos. El problema de estas soluciones a la medida es que pues nada más se quedan para el problema y ya, no hay otra forma para reutilizarlos. No son escalables, o sea, se crean en el momento y si hay unas nuevas necesidades, no se pueden adaptar, se tienen que rehacer completamente. Son rápidas de desarrollar porque lo único que buscas es solucionar de manera inmediata un problema en específico y su implementación es sumamente cara. Entonces, no son tan viables a menos de que el proceso industrial o el proceso que quieres automatizar o el problema que quieres resolver no vaya a cambiar en mucho tiempo. Entonces, estas soluciones son buenas para este tipo de caso. Por otra parte, la inteligencia artificial se ha visto beneficiada de otra metodología que se llama metaheurística. Las metaheurísticas son soluciones genéricas, soluciones que se pueden adaptar a una familia de problemas. Si yo estoy, por ejemplo, en el caso de la producción de carros, yo puedo agarrar y decir, oye, lo voy a implementar esta solución en Ford, pero esta misma solución con adaptaciones la puedo llevar para GM o para Nissan o para Toyota. Las puedo cambiar dependiendo de lo que yo necesite. Son reconfigurables, son escalables. Si hay nuevos problemas que se parezcan al problema original, yo puedo adaptarlo para ello. Aunque, al ser tan genéricos, requieren más tiempo para tomar en cuenta todos los elementos que podrían ser necesarios para su implementación. Y a largo plazo estas soluciones son baratas porque como la puedes reutilizar en una gran cantidad de veces, pues puedes hacer que su costo se vaya amortizando con el pasar del tiempo. Por ejemplo, yo tengo aquí un sistema de riego de lechugas y se acabó la temporada de lechugas. A lo mejor lo que sigue es tomate, pues yo lo único que hago es configurar la máquina para que ahora en lugar de regar lechugas, riegue tomates y en la temporada de, no sé, de nochebuenas, riegue las nochebuenas y en temporada de maíz, riegue el maíz, etcétera. O sea, es la misma solución, lo único que le estoy cambiando son los parámetros de operación, son los parámetros con los que va a operar el sistema. Entonces, las metaheurísticas es el alma de la inteligencia artificial y de muchos métodos de optimización que existen en la actualidad. Las metaheurísticas son tecnologías o metodologías muy adaptables, muy escalables y reconfigurables, que sirven para un gran número de soluciones. Entonces, un siguiente paso en nuestra clasificación, pues sería estas dos, las heurísticas ad hoc y las metaheurísticas. Finalmente, dentro de esta taxonomía que se propone aquí, están las cómo clasificar las metaheurísticas. Hemos visto que las metaheurísticas es parte central de las técnicas modernas de control y de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funcionan estas? Pues estas funcionan mediante dos esquemas de aproximación o dos formas de atacar los problemas. Una es mediante las estrategias de trayectoria y otra es por las estrategias poblacionales.
¿En qué consiste una y en qué consiste la otra? Bueno, las estrategias de trayectoria son fáciles de entender porque es algo que vemos cotidianamente. Esto parte de una solución y del refinamiento de la misma solución. Si yo, por ejemplo, quiero construir un carro, pues primero hago un modelo y pruebo que el modelo funcione. Veo que tenga buena conducción, veo que el sistema de frenos funcione, veo que el sistema de seguridad, ya sea los cinturones de seguridad, las bolsas de aire funcionen, veo que el motor sea el adecuado para mi auto. Y una vez que ya tengo un cascarón, empiezo a mejorarlo. A lo mejor ya no le pongo frenos de balatas atrás y frenos de disco adelante, a lo mejor le pongo frenos de disco en las cuatro ruedas, a lo mejor ya le pongo dirección asistida, a lo mejor ya agarro y pongo bolsas de aire lateral, no solamente en los asientos de adelante, y empiezo a hacer mejoras. Poco a poco voy mejorando mi solución inicial nada más eran un chasis, cuatro ruedas y un volante. Y poco a poco lo voy mejorando hasta lograr el objetivo que yo quiero. Por otra parte, las estrategias poblacionales tienen como objetivo una idea fundamental. La idea de divide y conquistarás. Estos métodos tienen la idea de que si una persona puede resolver un problema, dos personas pueden resolver el problema en una cantidad menor de tiempo. Cuatro personas lo harían más rápido que dos personas y 500 o 1000 personas podrían resolver el problema de mejor manera. Entonces, lo que hace una estrategia poblacional es evaluar todas las posibles combinaciones o todas las posibles soluciones del problema al mismo tiempo. Y de todas las alternativas, selecciona un conjunto de poblaciones que sean las mejores, las óptimas para poder decir que ese es el conjunto de Pareto o el conjunto de soluciones adecuadas para el problema. Y aquí entra mucho de una de las técnicas propias o puras de la inteligencia artificial, que es el cómputo evolutivo. En el cómputo evolutivo partimos del principio de la adaptación del más apto, perdón, de la supervivencia del más apto. Esto indica que no importa que si eres más rápido, si eres más alto, si eres más fuerte, vas a sobrevivir si tú eres capaz de adaptarte a los cambios que vienen en tu entorno. Bueno, pues es lo mismo. Así como nuestros antecedentes nos heredaron el tono de piel, las características del pelo, los ojos, la estatura, pues las soluciones van evolucionando y van mejorando con el tiempo. Y nuevas soluciones se van creando con base en las anteriores. Entonces, agarramos estrategias de la biología, los ponemos a competir, vemos cuáles son las mejores y lo vamos replicando a lo largo de muchas generaciones. Y aquí hay algo también interesante. Generalmente nosotros nos consideramos los seres inteligentes por definición, pero hay otros organismos que también presentan comportamientos inteligentes. Por ejemplo, las abejas, las hormigas, los peces y una gran cantidad de animales que se coordinan, trabajan en equipo y logran resolver ciertos problemas. El problema de la alimentación, el problema de la defensa de su territorio, el abatimiento de muertes por enfermedades y una gran cantidad de problemas que se le presentan a los animales. Y ellos se organizan, trabajan y logran solucionar esos problemas. Entonces, el cómputo que se dedica a estudiar esos animales
se llama optimización por cúmulo de partículas, PCO. Y ellos toman como ejemplo a muchas de estas organizaciones animales y las toman como ejemplo para poder lograr solucionar problemas. Entonces, actualmente la tendencia en mucho de las técnicas de optimización es tomar como ejemplos a las abejas o a las hormigas y proponer soluciones a problemas grandes. Ahora veamos un par de ejemplos aplicados a la ingeniería. En este caso, un ejemplo de los mecanismos de trayectoria. Aquí yo tengo mi problema principal es llevar una nave espacial a la estación internacional. Esta se encuentra en una posición, en una órbita determinada. Pero no, cuando hacen el lanzamiento de los cohetes, no es que lanzan el cohete y la trayectoria vaya y alcanza de manera inmediata a la estación, sino que se lanza a una órbita cercana y de manera continua y poco a poco, esta trayectoria de la nave se va acercando hacia la posición final de donde está la estación internacional. Es decir, primero hacen un acercamiento y poco a poco se acercan a la estación. Porque si se pasan, pues ya perdieron la oportunidad y pueden inclusive seguirse de largo hacia el espacio exterior. Entonces la idea es tomarla y acercarse de poquito en poquito. Y en la vida diaria también lo hacemos. Muchos de ustedes que son grandes conductores, pues se pueden estacionar en paralelo en un solo movimiento, ¿no? Se alinean, se meten y llegan y se logran hacerlo. La mayoría de la gente común, incluyente ellos, tenemos que hacer múltiples acercamientos. Entras y sales, te mueves tantito para adelante, tantito para atrás, hasta lograr la posición adecuada. Es decir, nosotros en la vida diaria utilizamos las metodologías de trayectoria para resolver problemas comunes. Entonces, cuando uno habla de esto a gente que no es de inteligencia artificial, piensa que le estamos hablando de algo increíblemente complejo. Cuando día a día nosotros lo vemos, y la idea de esto es que sepan que nosotros, los que trabajamos en el área de inteligencia artificial, podemos ayudarles a ustedes que no son del área con problemas comunes, porque nosotros agarramos las metodologías comunes, las adaptamos a los problemas y les damos soluciones sencillas. Ahora, un ejemplo de análisis poblacional. Por ejemplo, yo tengo aquí, en ese punto azul está el centro de distribución de Liverpool. La pregunta es muy sencilla. En rojo vienen los puntos de las tiendas de Liverpool y tengo un camión de reparto. ¿Cuál es la ruta adecuada para cubrir todas las posiciones que vienen en esa tienda? Perdón, de esa tienda, son 7 en particular. ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo debo irme yo? ¿Cuál es la ruta que debo tomar para cubrir las 7 ubicaciones y después regresar al centro de distribución? Perdón, doctor, le quedan 2 minutos, por favor. Sí. Gracias. Yo podría tomar, por ejemplo, esta ruta. O podría tomar esta de acá. Cualquiera de las dos rutas es viable. Pero me costaría trabajo evaluar una y evaluar la otra. Entonces, lo que yo voy a hacer es evaluarlas ambas al mismo tiempo y decidir cuál es la mejor. Las voy a poner a competir y voy a decidir cuál es la que me toma menor tiempo en llegar o cuál es la que me ahorra más combustible. Pero yo las pongo a competir todas al mismo tiempo. Si hay más, las pongo a competir.
Entonces, esa es la idea de las estrategias poblacionales, ponerlas a competir todas al mismo tiempo. Y nuevamente es algo que ustedes usan. El desarrollo de las técnicas poblacionales dio como resultado Waze. Waze utiliza una técnica de evaluación de todas las rutas para poder lograr llegar hasta acá. ¿Dónde lo aplicamos? Pues prácticamente en todo. Líneas de producción, embalaje, diseño de rutas de reparto, para diseño de las características de reactores químicos, calendarización de esquemas agrícolas, de riegos, de cosecha, control de calidad de piezas. También hemos utilizado esto para algunos diseños creativos como lámparas, lámparas emocionales. Se utiliza mucho en el área de inteligencia artificial y cualquier proceso que pueda ser descompuesto como problemas sencillos, los podemos atacar. Bueno, en conclusión, podemos decir que las soluciones que obtenemos aquí son óptimas, son buenas, aunque no necesariamente son las mejores, son genéricas y específicas a la vez, porque se pueden adaptar bien, y son inspiradas en cosas que vemos en la vida común y las aplicamos para cosas que están en la vida común. Les agradezco. Ahí están mis datos por si quieren más detalles de lo que hacemos. Con gusto. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Muy, muy interesante. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Bueno, acaba de llegar una. Dice, lo que dices de soluciones poblacionales podría aplicar en dejar que un grupo de personas sufran una experiencia y analizar los resultados. ¿Aplicas Pareto y mejoras la experiencia? Sí, el problema de los grupos poblacionales es cómo definir ese Pareto. O sea, ¿dónde está el límite inferior de dicho Pareto? Pero sí podemos aplicarlo en estas situaciones. Podemos analizar cualquier grupo grande de información y hacer una especie de concurso entre los miembros de dicha población.